Mi nombre es Marco Beltrán, soy conocido al último Fighter por Prensa Escenario. Apoyan al talento mexicano. Como de Michoacán, presente. Ha sido bien, y no paré. Y todo el tiempo he peleado desde ahí. ¿Cómo llegaste al proceso de selección, sobre todo a Las Vegas? Pues el proceso de selección, había alguna información que teníamos que enviar y se hizo. Pues ya lo hice nada más como, no sé, lo mandé y ya. Pues la gente de UFC, obviamente, lo que trata ellos es buscar a los mejores representantes, ¿no? Y pues tenía buen récord, ¿no? Y venía haciendo las cosas bien y venía teniendo pues éxito en mi carrera, y creo que eso facilitó lo que fue el proceso para la entrada. ¿Cuál es tu récord, Marco? Mi récord es 15 peleas, 3 perdidas. Pero en el Sherdog, que es el oficial, aparecen 5-3, porque pues, hay empresas que no son tan formales en enviar la información a Sherdog, ¿no? Entonces Sherdog no registra esa información. Y pues pasó lo mismo con todos, ¿no? Tenemos más peleas luego algunas, pero Sherdog no te reconoce esas peleas porque nunca se subieron y queda el récord. ¿La oportunidad soñada de Ultimate Fighter? Sí, no, pues imagínate que todo el tiempo estuve entrenando pues para ser el mejor, ¿no? En lo que me dedicaba, y pienso que no lo veo tanto como un sueño, ¿no? Porque un sueño a veces soñamos muchas cosas que ni siquiera se nos cumplen. Pienso que más bien es una oportunidad y que tengo que ser realista y tomarlo como es, ¿no? Me he esforzado mucho por hacer este deporte pues de la mejor manera y ser un buen representante de mi país, y creo que lo demás se formó solo, ¿no? Yo mismo fui forjando todo esto. Los sueños están allá afuera y tú nada más vas coloreándolos y dándote cuenta de que están ahí y los vas formando. Fue lo que pasó. Yo trabajé duro todo el tiempo y ahora el resultado pues es este. Creo que es el resultado de todo el esfuerzo que tuve. Entendemos que México es un país de muchos guerreros, de boxeadores, de luchadores, de gente de taekwondo. ¿Qué te da a ti las artes marciales mixtas que no te daban esos deportes, que quizá no te llenan plenamente? Yo hice boxeo, ¿no? Hice boxeo antes de empezar a entrenar MMA, ese fue mi base. Ya estaba a punto de debutar en boxeo cuando estaba chavillo, pero pues como no era tan formal, porque mi maestro no era tan formal también, no teníamos un gimnasio establecido. O sea, era un lugar donde, un lugar deportivo donde él iba y nos daba clase y ya, pero no teníamos ni lo necesario para entrenar, ¿no? Pero sin embargo yo pues estaba haciendo las cosas bien ahí y pienso que pues todo en México hay muchísimo talento, en todo. No es que no me diera el boxeo me encantaba, pero aquí encontré algo que me llenó totalmente, ¿no? Pero pienso que si tuviéramos un gobierno que nos apoyara en el deporte, México sería una potencia deportiva, porque tenemos todo para hacerlo, ¿no? Tenemos la entrega, tenemos el corazón, la determinación para cumplir cualquier objetivo que nos proponemos, y pues este es el resultado de eso, ¿no? Nada más que aquí sí están viendo las cosas más claras, porque el UFC obviamente es una potencia y sabes que pues, tuvo las herramientas para poder sacar a la gente de acá, ¿no? Por lo que mencionas, se vuelve necesario para el deportista mexicano tocar puertas en Estados Unidos, tocar puertas en otro país, porque desgraciadamente aquí no lo hay. Pues más bien ni siquiera tocar puertas no tenemos posibilidad, ni siquiera eso, porque cuando tú ves que un atleta tiene chance de ir a Estados Unidos, no tenemos oportunidad. Entonces, yo creo que el tocar puertas debería de ser aquí, pero aquí las puertas siempre están cerradas. Entonces, pues tenemos que más bien hacerlo notar como lo estamos haciendo nosotros o como trabajamos, porque pues una carrera de 8 años empezando a hacer este deporte, 7 años y de profesional. Y entonces, imagínate, es un tiempo el que llevo recorrido, ¿no? Pero pienso que valió la pena y lo tuve que hacer notar, y que toda la gente, tú sabes que cuando hay luz no te puedes voltear, ¿no? Es obvio que te va a llegar la luz. Entonces pienso que lo que pasó ahora con el TUF, los del TUF saben que era talento, lo buscaron, vieron quiénes eran y estamos aquí y estamos haciendo buenos papeles, que es lo más importante. Con lo que has visto y lo que va a presentar la UFC a partir de estos días, ¿crees que este deporte va a ser el que realmente llene el corazón del aficionado mexicano? Porque nos trajeron, ya sea antes, nuestra lucha libre está muy mal, vino la lucha libre americana, pero ellos lo dijeron, es un espectáculo, no es un deporte, y esto es al revés, este primero es un deporte y después viene la parte espectacular. Yo recuerdo muy
muy bien cuando hice unas pruebas para el UFC cuando vinieron a México hace un año, en enero, y me hicieron una entrevista igual, ¿no? Entonces, yo tengo bien presente algo y creo que me lo ha dado la experiencia en el deporte, ¿no? Pienso que el deporte, el MMA en México, a lo mejor está apenas empezando, está en pañales, ¿no? Como quieras llamarle. Pero lo que sí sé es que como el boxeo es, tú ves el boxeo, hay campeones mundiales en todos lados, y de todos lados de la República, no es que se concentre en un solo lado, hay de todos lados porque el contacto nos gusta a los mexicanos, tú sabes. Nos gusta el contacto, nos gusta entregarnos al 100, y si peleamos, hasta que estás casi muerto, no paras, uno no para como mexicano, ¿sabes? Tenemos la sangre, tenemos el corazón para hacerlo, y pienso que el MMA, en cuanto empiece a agarrar más expansión, el MMA va a ser un deporte que va a predominar al mexicano, como el boxeo lo hizo. En el boxeo todo el mundo, los campeones son mexicanos, tú los ves. Eso va a pasar lo mismo con el MMA, nada más cosa de darle tiempo y que empiece la expansión. Este hace el parteaguas para que la gente, yo conozco muchísimos peleadores en toda la República ya ahora, porque ya está expandiéndose muchísimo y mucho más rápido que cualquier deporte. Es el deporte que tiene mayor crecimiento a nivel mundial, más que cualquier otro deporte, es rápido. Yo pienso que va a ser eso, cosa de darle tiempo, y el mexicano va a tener unos papeles y buenas peleas en el UFC. Es la mejor manera de empezar entonces, de integrarlo. Yo pienso que sí, ¿no? Es a los que están peleando ahora y que vienen en ascenso, porque hay mucha gente que viene en ascenso, este va a ser la catapulta para ellos, el trampolín. Y eso es algo importante, y qué bueno que lo hicimos nosotros, y me siento bien orgulloso de eso. Muchísimas gracias. Gracias. Mucho gusto. ¿En qué categoría estás?